Comienza el encuentro con la patada inicial de parte de Búhos y Cadena. Muy días tengan todos, estamos en el encuentro de Búhos y PN contra el equipo del INSS UVM. Es la gran final, la cual se disputará aquí en el campo Carrillón. Los equipos han tenido una gran temporada, pero aquí se decidirá quién será campeón de este grupo. Parece que se repetirá la patada después de un castigo de parte del número 9, que sale antes. Es el primer 10 del INSS UVM, en la yarda 40 es parte del INSS UVM. El número 2 se los controla, decide jugarla, se quita una tacleada, pero es detenido por el número 9.
y logra conseguir algunas yardas para su equipo. Segunda y 7, en la yarda 43 del campo de Lince UVM. Mita formación. Número 2 se prepara para recibirla. Igualmente, de igual manera, se lleva la bola. Es detenido, se resiste al tacleo, pero finalmente, número 9, de igual manera logra detenerlo. Pero parece que en el campo de juego hay un castigo. Se ha aplicado el castigo. Y serán 5 yardas en contra de Lince UVM. Segunda y 16 por avanzar en la yarda 34 del campo de Lince UVM. Hay movimiento de parte de Lince UVM. Número 2. Parece que hay un castigo. Es un procedimiento ilegal de parte de Lince UVM. Le costará algunas yardas más a Lince UVM este castigo. Lo cual será segunda y largo yardaje. Segunda y 23 por parte de Lince UVM. Número 22, movimiento hacia la izquierda. Coreback se prefiere para lanzar, pero decide correr. Se quita alguna taqueada, pero es detenido por el número 24 finalmente. Tercera y 15 para el Lince UVM. Necesitará una buena jugada para llegar al primer y 10. Número 2 se prefiere para lanzar. Un pase corto para el número 22. Se quita el contacto, taclea, se quita. Pero finalmente es detenido por el número 11 y el número 9. Y logra unas cuantas yardas para la escuadra del Lince UVM. Y trae cuarta oportunidad. Es cuarta por avanzar y parece que el Lince UVM decidirá despejar. Número 22 va a patear. Es una patada larga. Finalmente es tocada por el equipo de Lince UVM en la yarda 33 del campo de Búhos IPN. Entrará primero y 10 para Búhos IPN. Es primero y 10, en la yarda 32 del campo de Búhos IPN. Número 11 los controles. Este es una formación de tipo Splot. Morón se recibe la bola, se la entrega al número 9, pero es un engaño, decide lanzar y es pase incompleto del número 13, que no pudo sostener la bola. Entrará segunda oportunidad para Búhos. Segunda oportunidad, mismo Gillard por avanzar. Número 11 la entrega a su corredor y es detenido, pero parece que hay un castigo en el terreno de juego. Parece que es un agarrando de la máscara de parte del SVM. Lo cual le sumará algunas yardas a Búhos IPN dándole así el primero y 10. Primero y 10 en la yarda 50 del campo. Número 11 la entrega al número 4 nuevamente. Fue detenido atrás de la línea por el número 27, que logra penetrar la línea de Búhos IPN y consigue taclear. Entrará segunda oportunidad. Es segunda oportunidad en la yarda 49 del campo de Búhos IPN. Número 11 se la entrega al número 21. Se puede ir del lado derecho. Toma la banda. Pero parece que hay un castigo en el campo de juego.
holding, ¿no? Agarrando de parte de Búhos IPN, lo cual le costará varias yardas después de esa gran jugada del número 21. Entre tercera y 16 en la yarda 44 del campo de Búhos IPN. Después de este castigo que le cuesta yardas a Búhos. Número 11, de buena manera, se la entrega al número 21, resbalada. Toma la banda, sigue. Pero es detenido en la marca del primer y 10. Con el número 9 y número 21 de parte de SVM. Una gran jugada, pero solo consigue 6 yardas. Este serie 9 por avanzar para Búhos. Número 11 de Hunt. Saca la bola, se la engaña el número 21. Es un pase pantalla, pero no logra. Número 9. Era para el pase, pero no logra recibirlo. Siendo así, entrando a cuarta oportunidad para el equipo de Búhos IPN. El cuarto 9 por avanzar para Búhos. Formación de despeje. Número 9 decide patear. Es una patada larga. Que recibida. Que es tocada por el equipo de Linces. Y es detenido. En una gran posición para Búhos. Entrará ahí primera oportunidad. Primera oportunidad para Búhos, para ir. Inicia su VM, la yarda 6, número 2. Corre. Logra quitar algunas tacleadas. Y consigue gran yardaje para su equipo. Algunas 6 yardas. Para entrar a segunda. Y 4 por avanzar para el Inicia su VM. Segunda y 4 por avanzar para la escuadra del Inicia su VM. Quarterback se la entrega a su número 22, pero detenido por la línea de Búhos IPN. Número 21 que consigue la tacleada y detiene el avance del Linces UPN. Tercera de 4 por avanzar. Número 2 decide correr por la banda, se prefiere para lanzar y es un pase para el número 9, el cual no será recibido, lo cual lo dejará en la misma posición, entrando a cuarta oportunidad y última para la escuadra del Linces UVM. Cuarta y menos 4 por avanzar para el equipo del Linces UVM. Toca la pelota y deja el balón en la yarda 49 del campo de Búhos IPN, donde empezará la serie, su serie Búhos, siendo así un primer y 10 para Búhos. Es primer y 10 para Búhos IPN en la yarda 49 del campo de Búhos. Una formación profesional cargada al lado izquierdo. Número 11 se la entrega al número 19, el cual se quita una tacleada al número 54. Ves bola suelta. Y es recuperada por el SVM. Un error garrafal de Búhos IPN, lo cual le otorga la pelota al Linces VM, cual entrará primero y 10 para Linces. Es primero y 10 para la escuadra del SVM, en la yarda 41 de su mismo campo. El número 22, número 2 decide correr por el centro, se quita una tacleada, pero es detenido por el número 24, pero logra un avance, un máximo avance de 2 yardas. Segunda por avanzar en la yarda 45 del campo del Linces UVM. Número 22 rola, se la
pitch para el número 22, el cual es detenido, pero lo consigue el primero y 10. Este segundo cuarto de este encuentro, y es primero y 10 para la escuadra del Instituto UVM en la yarda 48 del campo de Búhos IPN. Movimiento del número 22. Quarterback decide lanzar, pero es presionado, rompe la bolsa de seguridad, se logra quitar una taquillada, pero es detenido por el número 11 de Búhos, lo cual entrará a segunda oportunidad y 6 por avanzar. Es segunda oportunidad y 6 por avanzar en la yarda 44 del campo de Búhos UPN. Viene su VM, parte del número 9. Corre, va a correr al lado izquierdo, pero se mete al centro y es detenido por el número 9, pero consigue el primer y 10. Es primer y 10 para el su VM en la yarda 38 del campo de Búhos IPN. Formación cargada al lado izquierdo, número 2. Decide correr al lado izquierdo, pero se mete y es detenido por el número 62, pero y logra conseguir al menos una yarda para su equipo. Segunda y 9 para la escuadra del Instituto UVM. Número 2, engaño con su corredor, y decide correr al lado izquierdo, se quita una tacleada, parece que se va, y es touchdown para el equipo del Instituto UVM, agregando los primeros puntos a este marcador. Y es el mismísimo quarterback. Después de esta gran jugada del quarterback, estamos en el punto extra para ver si el UVM consigue anotar dos puntos. Número 2 corre por el centro, pero es detenido por el número 24, que lo para en seco. No consigue que se sumen puntos a este marcador, que se mantiene 6-0 a favor del Instituto UVM. Es primera oportunidad para Búhos IPN, la yarda 45, es en el propio campo. Formación profesional. Número 11, la entrega del número 4, fue arremete el número de derecha, pero es detenido por Linces UVM, por jugador 50. Después de un castigo de Búhos IPN, entra primera oportunidad y 20 para avanzar para Búhos. Número 11 se la entrega a su corredor número 4, el cual se va por la izquierda, se quita alguna tacleada, finalmente sale del terreno de juego por la yarda 50 y por la yarda 48 del campo del Instituto UVM. Parece que hay un castigo en el terreno de juego. Es un holding agarrando de parte de Búhos IPN, lo cual le costará yardas después de gran avance. Primera oportunidad para Búhos y largo yardaje. La yarda 30 del campo de Búhos IPN. Después de estos varios castigos,
los deja en una seria posición para búhos. Número 11 nuevamente se la entrega al número 4, el cual se va por la número izquierda, pero es detenido por el número 33 del equipo de Linces. Y la base será mínimo para el equipo de Búhos y PN. Segundo y largo yardaje por avanzar en la yarda 31 del campo de Búhos y PN. Número 11 se la entrega resbalada al número 4 y es detenido por el número 50 del Linces UVM. Será un mínimo avance nuevamente para Búhos y PN. Entró así tercera oportunidad y un buen yardaje por avanzar. Es tercera oportunidad y largo yardaje por avanzar para Búhos y PN en la yarda 35 de su mismo campo. Número 11 nuevamente se le entrega al número 4, el cual decide ir por el número por la izquierda, pero nuevamente es detenido por el número 22 del equipo del Linces UVM, que entrará cuarta y última oportunidad por el equipo de Búhos y PN. Está listo para el despeje, número 9 patea una patada larga que no será recibida por el equipo de Linces. Finalmente el equipo de Búhos toca la pelota en la yarda 31, donde entrará la primera oportunidad para Linces. Es primero y 10 para el equipo de Linces en la yarda 31 en su mismo campo. Número 12 prefiere para lanzar, es un pase corto interceptado por el número 11 del equipo de Búhos y PN, lo cual parece que será un pick six que llega hasta touchdown, colocada así 6 puntos para el equipo de Búhos y PN. Excelente jugada de la defensiva de Búhos. Este número 11 que consigue arrebatar la bola de Linces y llegar hasta touchdown para su equipo. Si PN se prepara para la patada, veremos si consigue el punto extra para su equipo. Pero es fallido, lo cual deja, parece que un castigo en el terreno de juego de parte de Linces, por lo cual se repetirá la patada para Búhos. Se repetirá la patada de punto extra para Búhos. Veremos si logra anotar un punto para su equipo. Parece que es el centro demasiado alto y bola suelta para Búhos. Un excelente tacleo del número 9 que consigue levantar el número 24 por los aires y detiene el avance de Búhos, deteniendo así el punto extra y dejando el marcador 6 para el Linces UVM y 6 para Búhos del Instituto Politécnico. El marcador dice el corcho, se coloca 6 para el equipo de los Búhos, 6 también para el equipo de los Linces. Vamos con la patada de Kika, acá viene el Linces, número 24, realizando la patada que es el regreso, tiene espacio, corta al centro, sin mover las piernas. Allá, están derribando a la altura de la yarda número 39. Desde este punto tendremos primera oportunidad para el juego. Es 9 y 10, el era de 39, el campo del Linces UVM. Número 2, el control saca la bola, cierro la, pero le picha al número 22, el cual logra quitarse una tacleada, pero finalmente sale del terreno de juego en la yarda 46 del campo de Búhos y PN, logrando así el primer y 10 para su equipo. Es primer y 10, la yarda 49 del campo de Búhos.
Número 2 de igual manera, rola de lado derecho, decide quedarse con la bola, pero es detenido por el número 27, el número 9, Búhos. Consigue intenso avance, dejándolo en la misma posición, entrando así segunda y las mismas 10 por avanzar. Es segunda y 10 por avanzar, en la yarda 49, el campo de Búhos y PN. Número 2, engaño con su corredor y sigue corriendo al lado derecho, pero es detenido por el número 3, el número 21 de Búhos, que penetra la línea y consigue detener el avance de Linces, costándole una yarda para Linces. Después de la pausa de los 2 minutos, es tercera y 11 por avanzar para Linces. Número 2 se prepara para lanzar, rola del lado izquierdo, pero decide soltar la bola. Entrada así, cuarta y última oportunidad para Linces VM. Entra el despeje de Linces VM. Número 22, pateador. Un centro que casi es tapado. La bola que recibe por el número 11 y sigue corriendo al lado derecho. Sale el terreno de juego. Aproximadamente en la yarda 44 del campo de Búhos y PN. Donde entrará primera oportunidad para Búhos. Primero y 10 para la escuadra de Búhos en la yarda 44, ese mismo campo. Movimiento del número 9. Engaño, es un pase para el número 13, el cual no consigue recibir el pase, con lo cual entrará segunda oportunidad y el mismo yardaje por avanzar. El segundo y 10 por avanzar en la yarda 44 del campo de Búhos y PN. Formación dobles. Movimiento del número 9. Decide entregársela esta vez, pero es detenido por el número 27, parece que no, se quita la taqueada, pero finalmente sí es detenido. Después de que llega a toda la línea del Linces VM y consigue detener a este jugador, el número 9, que le cuesta algunas yardas a su equipo. Este será 18 por avanzar para el equipo de Búhos y PN. Número 11 se la entrega a su corredor, por el cual decide correr por el centro. Consigue algunas yardas para su equipo, pero entrará a cuarta y última oportunidad para el equipo de Búhos. Finalmente llegamos a la mitad de este encuentro. Marcador 6 puntos para el Linces VM, 6 puntos para el equipo del Carrillón. Y se reanuda la segunda mitad con la patada de parte del Linces VM. Veremos si estos equipos cambiarán después de la segunda mitad, después de descansar. Hablar con sus coaches. Una patada larga. Número 4 que decide recuperar la bola. Corre por el centro. Es un buen tacleo. Se quita dos tacleos. Sigue corriendo, pero es detenido. Aproximadamente en la yarda 48 del campo de Linces VM. Es primero y 10 para el equipo de Búhos. En la yarda 49 del campo de Linces VM. Tenemos una formación split. Movimiento del número 24. Un centro gratis. Pero es castigo en el terreno de juego. Que detiene la jugada. Parece que es un movimiento ilegal de parte de Búhos y PN, el cual le costará 5 yardas. Entrará así primera nuevamente. Es primera oportunidad y 15 por avanzar. En la yarda
46 del campo de Búhos IPN. Es una formación profesional. Número 11, se la entrega el número 4, que sigue correr por el centro. Jugada directa, pero detenido por el número 60. Consigue algunas yardas para su escuadra. Entra una segunda oportunidad. En segunda oportunidad y 12 por avanzar en la yarda 48 del campo de Búhos. Número 11 que le picha al número 14, pero es tenido por el número 5 detrás de la línea de golpeo, costándole yardas a la escuadra de Búhos IPN. Tendrá tercera oportunidad y largo yardaje, poniendo una difícil posición para el equipo de Búhos. Tercera 17 por avanzar para el equipo de Búhos en la yarda 44, en su mismo campo. Formación profesional, número 11, se la entrega directa al número 4, que se quita dos tacleadas y sigue corriendo. Se quita tres tacleadas, cuatro tacleadas y sigue corriendo, pero finalmente detenido por el número 33 en la yarda 42 del campo. El SVM entrando así, cuarta oportunidad. Veremos si deciden jugársela o despejar. Es cuarta y tres por avanzar en la yarda 42 del campo de Búhos. Búhos decide despejar. Una patada que posiblemente era detenida. Y Búhos no querrá algún regreso. Será touchback para el equipo de IVM, que lo mandará a la yarda 25 de su mismo campo. El primer y 10 en la yarda 20 del campo de Linces. Una formación dobles. Número 2 decide correr por el centro. Una bola que cae en manos del número 50 del SVM, salvando así la jugada, que parecía ser un fumble, arriesgando al equipo de Linces. Es un gran avance después de un error del SVM, que consigue remediar y avanzar a primera y 10. Primera y 10 para la escuadra del SVM. Nuevamente formación dobles. Número 2 decide correr nuevamente por el lado izquierdo. Decide irse a la banda, pero es detenido aproximadamente en la yarda 47 del campo de Linces, pero parece que hay un castigo en el terreno de juego. Es un foul personal de parte de Búhos IPN, agarrando de la máscara del equipo guinda y blanco, que le costará otro primer y 10, beneficiando al Linces VM y llevándolo a buen terreno de juego. Después de este castigo es primer y 10 en la yarda 39 del campo del Linces VM. Quarterback número 2 decide correr, hacer la personal, y es detenido por el número 9, el número 24 de Búhos IPN, consiguiendo así solo 5 yardas para su equipo. Segunda y 5 por avanzar para el equipo en SVM en la yarda 34 del campo de Búhos. Formación dobles de parte de Linces. Parece que es un movimiento ilegal, jugada gratis para Linces, que no logra aprovechar, y es un fumble que recupera Búhos IPN. Desgraciadamente parece que es un offside de Búhos IPN, lo cual repetirá la jugada, beneficiando así a Linces. Parece que no hubo ningún castigo. Entra así tercera oportunidad y las mismas 5 para avanzar para el equipo de Linces en la yarda 34 del campo de Búhos. Nuevamente Linces presenta una formación en dobles. Movimiento del número 22 que cambia de lado. Número 2 que picha a su corredor, el cual llega a la banda, pero es de
parece que sale del terreno de juego y no logra el primer y 10. Entrada así cuarta y última oportunidad. Es cuarta oportunidad y 3 por avanzar. Parece que el equipo del Nissan VM decide arriesgar la bola y jugar en cuarta oportunidad. Nuevamente en dobles. Parece que es un offside. Movimiento ilegal. El equipo del ICVM, lo cual tiene la jugada. Y le va a costarles algunas yardas al equipo del Linces, dejándoles así en una difícil posición de cuarta oportunidad. Y 7 por avanzar. Es cuarta oportunidad y 7 por avanzar. Y parece que el equipo del Linces se arriesgará a jugar en cuarta oportunidad. Número 2. Rola del lado derecho, se prefiere para lanzar, pero se retrae y decide correr. Cambia su dirección, pero es detenido por el número 71. Entra así primera oportunidad para el equipo de Búhos. Tenemos primera y 10 con la escuadra de Búhos IPN en la yarda 37. Es su mismo campo. Parece que es una formación cerrada. Número 11 la entrega al número 25, el cual tiene unos grandes bloqueos. Y yo logro un gran yardaje para su equipo. Finalmente detenido en la yarda 46 del campo de Linces VM. Parece que es un castigo en el terreno de juego. Veremos que es un agarrando de parte de Búhos IPN, lo cual perjudica su gran jugada, dejándolo así, costando algunas yardas al equipo de Búhos. Entrará segunda oportunidad. Es primera oportunidad y 12 por avanzar para el equipo de Búhos IPN. Nuevamente formación cerrada. Número 11 se la entrega nuevamente el número 25, pero es detenido por el número 21 de parte del SVM. Consigue un gran tacleo, dejando así a Búho solo a una yarda de su avance. Parece que hay un castigo en el terreno de juego. Es una invasión de parte del SVM, el cual beneficia a Búhos IPN. Es primera oportunidad, 17 por avanzar de parte de Búhos. Nuevamente formación cerrada. Número 11 se la entrega nuevamente, número 25, que consigue entrar a un hueco y acarrear algunas yardas. Finalmente detenido a una yarda de primera y 10. Parece que consigue el primer y 10 para Búhos. Entrará primer y 10. Es primer y 10 de Búhos IPN, en la yarda 46 de su campo. Nuevamente, número 21 consigue encontrar un hueco. Consigue algunas yardas. Es segunda y 2 por avanzar de parte de Búhos. Nuevamente, formación cerrada que está funcionando últimamente. Número 11 se la entrega al 21. La cual sigue correr por fuera, pero se mete nuevamente. Consigue el primer y 10, algunas yardas más para su escuadra. Es un tiempo fuera de parte de Linces. No hay tiempo para descansar ambas escuadras y ajustar detalles. Una oportunidad. Llega 39 el campo de Linces. Número 21 que consigue quitarse una tacleada, pero es detenido. Y no consigue el primer y 10 para su escuadra. Entrará segunda oportunidad. Jugada en serie de Búhos. Número 11 le entrega nuevamente al número 21. Y se logra quitar una tacleada por el centro. Es detenido. Pero logra el primer y 10 y más para el equipo de Búhos. Búhos IPN decide sacar la bola rápidamente sin gol. Número 11 nuevamente al 21. El cual está buscando un hueco. Y lo consigue. Fue detenido por el número 21 del SVM. Búhos IPN nuevamente, número 11, el número 21. El número 21 consigue quitarse una tacleada. Y consigue el primer y 10 para el equipo de Búhos. Después de un tiempo fuera, nuevamente se renueva el juego. Búhos IPN, formación cerrada. Parece que el Linces logra pedir un tiempo fuera.
El primer gol en la yarda 9 del campo del SVM, jugada cerrada. Número 11, es un engaño de resbalada, pero se la entrega el número 21, que es, lleva un acarreo y consigue un touchdown para el equipo de Búhos IPN, adelantando así el marcador, pone eso a la cabeza. Excelente jugada de parte de Búhos IPN, número 21, que consigue ese acarreo excelente que llega a touchdown. Veremos si el equipo de Búhos IPN consigue el punto extra. Todo está listo. Número 24 patea ahí. Parece que es bueno. Consiguiendo así colocar a Búhos 13 puntos. Para Búhos 6 puntos para el Lince SVM. En esta final, damas y caballeros. Después a manija la escuadra de Búhos IPN, se decide a patear. Una patada larga. Y es recibida por el número 22, que trata de buscar un hueco por el centro y es detenido por el número 9. Excelente tacleo de parte de Búhos. Que llega al cuarto cuarto de este encuentro. Último cuarto, señores, de esta gran final de la categoría AA. El primer 10 para la escuadra del Lince SVM en la yarda 29, su mismo campo. Una formación dobles. El número 2 sigue correr por el centro. Parece que se quita una tacleada, pero es detenido finalmente por el número 9. Excelente jugador. Que ha dado un excelente juego el día de hoy. Consiguiendo varias tacleadas. Entrará segunda oportunidad. Segunda oportunidad y 6 por avanzar para el equipo de Linces. Nuevamente formación dobles. Número 2 decide moverse del lado derecho para lanzar. Decide sacar el balón del terreno de juego para no arriesgar la bola. Pues hay controversia sobre ese pase. Entrará tercera oportunidad para el equipo de Linces. Tercera oportunidad y 6 por avanzar. Llega a 33 del campo del SVM. Es un tiempo fuera solicitado por el equipo de Búhos IPN. Tercera oportunidad y 6 por avanzar. En la misma yarda 33 del campo de Linces. Movimiento del número 22. Número 2 rola para el lado derecho para lanzar. Sacó el pitón tacleada, pero no es suficiente para la marca del primero y 10. Entrará cuarta y última oportunidad para la escuadra de Linces UVM. Es un castigo. Parece que es un retraso de juego de parte del Lince SVM. Le costará 5 yardas al equipo blanco. Es cuarta y 12 por avanzar para el equipo blanco. Número 22 recibe la bola y patea. Una patada alta. Número 4 que la recibe de aire. Decide correr del lado derecho. Parece que está solo. Finalmente sale de la yarda 14 del campo de Linces. Es el primer 10 para Búhos IPN en la yarda 14. Número 21. Que sigue correr por el centro, pero he detenido. No consigue ningún yardaje para su equipo. Segunda oportunidad y 10 por avanzar. Era 14, número 11, que se le entrega al número 21. Puede seguir correr por la derecha. Y es detenido finalmente por el número 33. Y el número 9 de parte de Lince SVM consigue algunas yardas para su escuadra.
Esa es la 7 por avanzar para el equipo de Búhos IPN, como se encerraba para correr. Número 11, engaño de un pitch, pero se la entrega nuevamente al número 21. El juez detenido atrás de la línea por el número 50 del parte del ICSUBM. Parece que hay un hombre caído en el juego. Parece que el equipo de los Búhos van. Es cuarta oportunidad y 11 por avanzar. Parece que el equipo de Guinda intentará el gol de campo. Finalmente es buena la patada, poniendo así el marcador 16 para el equipo de Búhos IPN, 6 para el equipo de Linces. Después de que Búhos ampliara la distancia en el marcador, vendrá la patada. Él recibía por el número 58, que se hinca, dejando ahí la posición del balón en la yarda 44 del Linces UVM, donde vendrá primero y 10 para Linces. Es primero y 10 para la escuadra del Linces UVM en la yarda 44, de su mismo campo. Número 2, un engaño con el número 22, pero detenido por el número 68 detrás de la línea de golpeo. Excelente jugada, el 68 que logra penetrar la línea de Linces y logra un tacleo detrás de la línea, dejando así a Linces UVM con segunda oportunidad y 14 yardas por avanzar. Segunda y 14 por avanzar para el equipo de Linces UVM en la yarda 40 de su mismo campo. Número 2, pitch para el número 22, cual es detenido por el número 68, número 21 de parte de Búhos, el cual le costará algunas yardas para el equipo del UVM, dejándole una difícil posición debido a que necesita puntos para poder igualar el marcador de Búhos. Este sería 18 por avanzar para el UVM. Número 2 que rola del lado izquierdo buscando así al número 22 para un pase, pero el número 15 consigue tapar ese pase, logrando que Linces UVM no consiga ningún tipo de avance. Entra la cuarta y última oportunidad para el equipo de Linces UVM. Es cuarta oportunidad, 19 por avanzar para el equipo de Linces. Parece que hay un castigo en el terreno de juego. Es 12 hombres de parte de Linces UVM, lo cual agregará yardas para Linces. Es cuarto y 22 por avanzar para el equipo de Linces. Número 22 a los controles. Parece que decide despejar. Es una patada. Finalmente el número 26 del equipo de Linces UVM toca la bola y deja al equipo de Búhos IPN en la yarda 41 de su mismo campo. Es primera y 10 para el equipo de Búhos, se le da 41. Es una formación cerrada de parte de Búhos. Número 11, se le entrega al número 25, que decide correr por fuera. Encuentra un hueco por el cual correr. Trata de acarrear algunas yardas. Fue detenido finalmente. Consigue el primer y 10 para el equipo de la escuadra de Búhos IPN. Es primer y 10 en la 45 del campo de Búhos. Parece que es un tiempo fuera de parte de Búhos. Es primer y 10 en la 45 del campo de Linces UVM. Número 11 en la entrega del número 25, ya tenido detrás de la línea de golpeo por el número 22 y el número 85 de Linces UVM. Entrará segunda oportunidad y 12 por avanzar. En segunda oportunidad y 14 por avanzar para la escuadra de Búhos IPN. Número 11 se la entrega al número 25, después detenido por el número 22 nuevamente. Detrás de la línea de golpeo. Sigue corriendo el tiempo, faltan pocos minutos para que acabe este encuentro. Esta es la oportunidad y 15 por avanzar con el equipo de Búhos.
un engaño de Resbalada, pues se entrega finalmente el número 4, el cual es detenido y no consigue ningún yardaje para su equipo. Entras y cuarta y última oportunidad y 15 por avanzar. Es cuarta y última oportunidad. Finalmente Búhos decide despejar. Número 9 que sigue patear. Es una patada larga. Y ahora regreso. Finalmente el número 13 de Búhos consigue tocar la bola, dejando así a Linces VM en la yarda 6 de su mismo campo. Es primera oportunidad de parte del SVM en la yarda 6 de su mismo campo. Número 2 decide rolar y picha al número 22, el cual consigue quitarse alguna tacleada, pero finalmente sale del terreno de juego. En la yarda 16 del campo de Linces. Me parece que consigue exactamente el primer 10. Y el primer 10 para la escuadra de Linces VM en la yarda 17 de su campo. Número 2 nuevamente corre de derecho, picha al número 22, pero parece que es disputada por los equipos. Pero finalmente número 22 consigue quedarse con la bola. Llegamos a la pausa de los 2 minutos de este encuentro. Falta poco para que termine esta final de la categoría AA. Segunda oportunidad, 14 yardas por avanzar en la yarda 24. El campo del Linces VM número 2 decide correr por el centro, pero no encuentra ningún hueco por el cual correr y es detenido por la escuadra del Linces. Entra la tercera oportunidad y la yardaje. Es tercera y 13 yardas por avanzar en la yarda 15 del campo del Linces VM. Número 2 se engaña con su corredor y decide correr el mismo. Detenido por el número 9 y no consigue ningún yardaje para su equipo. Es cuarta y última oportunidad en la yarda 15 del campo del SVM. Parece que es una formación de despeje de parte del Linces número 22. Una pateada un tanto corta. Parece que finalmente Búhos y PN se quedará en la yarda 36. El campo en el SVM entra así primero y 10. Es primero y 10 para Búhos, le da 36 del campo VM. Finalmente está hincando. Formación victoria para terminar el juego. Nuevamente segunda oportunidad y 10 por avanzar. Parece que Búhos decidirá hincarse nuevamente. Terminando así el partido. Así concluye esta final, damas y caballeros, con la victoria de Búhos y PN. Marcador de 16 puntos para Búhos, 6 puntos para Linces VM. Así termina esta gran final disputada entre Búhos y PN y Linces VM, el cual es AA. Un gran juego por parte de Búhos y PN, que consigue la victoria, quedando así campeón de este grupo de AA. Perdón, ¿tienes una fila con el? Nada más para grabar la torre ya. No, disculpe. ¿Tú tienes una fila que te saca? Finalmente Búhos festeja su campeonato de la categoría AA. Excelente juego de parte del equipo Guinda, que consigue plantarse con la parte de Play Pro. Eso es todo, damas y caballeros. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias.
abajo todos, todos abajo. Vicepresidente de la UNIF, abajo todos. Todos abajo. Coaches, coaches. Aquí está. Muchas felicidades. Excelente. ¡A coche manta! Gracias a la manager con el trofeo. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Todo dice que de búho soy. Todo dice que de búho soy. Por consiguiente yo soy el cabrón. Por consiguiente yo soy el cabrón. Cuando contra Alice yo jugué. Cuando contra Alice yo jugué. 16 jugadores yo de narga mandé. A 16 jugadores yo de narga mandé. Sus amigos me querían madrear. Sus amigos me querían madrear. Y por un idiota me quería tomar. Y por un idiota me quería tomar. Y el primero que se me acercó, le metió un putazo que de nada voló. Le metió un putazo que de nada voló. Créanme, por ser mejor. Créanme, por ser mejor. Créanme, por ser mejor.